Sí, Katherine, quita el video entonces, para empezar. Buenos días. Buenos días a todos, un saludo de parte de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Sonia Navarro y seré la moderadora en esta conferencia
titulada Habilidades Socioemocionales para la Docencia en Línea, a cargo de la máster Diana Euceda. Para iniciar, los dejo con las palabras de bienvenida de la directora de Innovación Educativa, la doctora Marta Quintanilla. Muy buenos días, tengan todos ustedes, participantes y conferencistas del webinar de esta mañana, de este viernes 29 de mayo, donde llegamos a nuestra cuarta conferencia dentro de la serie de los diálogos pedagógicos de la Universidad Nacional Autónoma realizados a través de nuestra Dirección de Innovación Educativa. Les agradezco profundamente que hayan apartado tiempo para poder ser parte activa de esta actividad de desarrollo profesional y que podamos ir avanzando en ese espacio de reflexión hacia esta nueva normalidad educativa. Así es que gracias, ojalá tengamos muchos de nuestros docentes participando en esta jornada de esta mañana y docentes de otras universidades del país que se hayan incorporado a este tema, que es un tema de tendencia y de vital importancia como es el desarrollo de las habilidades emocionales en este momento, con mucho énfasis en la docencia en línea, pero sabemos que el aprendizaje emocional es un tema nuevo que se está abordando en los espacios educativos, ¿verdad? Y que consideramos que se va a incorporar a esas competencias vitales en un docente del siglo XXI. Sabemos que las competencias disciplinares, las competencias pedagógicas y didácticas, las competencias digitales y ahora estas competencias socioemocionales son vitales en un docente pertinente del siglo XXI. Así es que estamos abordando un tema de mucha importancia para el desarrollo profesional de los profesores universitarios. Queremos agradecer sobremanera a la máster Diana Euceda, parte del equipo académico de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, por la deferencia que ha tenido de apoyar estos diálogos pedagógicos y de preparar para ustedes esta conferencia sobre habilidades socioemocionales para la docencia en línea. Hemos focalizado el tema de la docencia en línea porque los procesos formativos se están desarrollando ahorita a través de espacios de aprendizaje mediados por tecnología, donde si bien es cierto no hay un contacto físico, sí es necesario mantener una comunicación empática, asertiva y una interacción para asegurar esa calidez y esa calidad humana que debe privar en todo proceso formativo, independientemente de la modalidad, pero que se demanda con mucha más fuerza, al menos eso nos dice la evidencia científica en estos espacios donde la relación es mediada por diversos medios de comunicación. Estamos convencidos que la conferencia que hoy va a compartir nuestra conferencista, la máster Diana Euceda, pues contribuirá al desarrollo de estas habilidades emocionales, permitirá conocer la importancia de ellas e irla fortaleciendo, ¿verdad?, con otra serie de actividades académicas que se vayan desarrollando en esta línea. Así es que agradecemos a la máster Diana Euceda y a cada uno de ustedes por estar esta mañana en este diálogo pedagógico Habilidades Socioemocionales para la Docencia en Línea. Mi compañera Sonia Navarro procederá a leer una breve síntesis de la hoja de vida de nuestra conferencista de esta mañana, la máster Diana Euceda, y posteriormente la máster Euceda dará inicio a su conferencia de esta mañana. Buenos días y bienvenidos. Diana Patricia Euceda Urbina, en su formación académica, es máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido catedrática desde el 2003 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Francisco Morazán y el Centro Universitario Tecnológico. Actualmente trabaja como profesor titular 2 y psicóloga en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
y como diseñadora instruccional en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. También brinda atención psicológica a estudiantes universitarios desde el año 2003. Ha trabajado como experta en contenidos en el diseño de cursos en línea para estas mismas universidades. Sin más que decir, doy la palabra a la máster Eusebia. Muchísimas gracias por estas palabras de bienvenida, Sonia, doctora Quintanilla, muchas gracias por esta presentación. Quiero agradecerles en primer lugar por considerarme para participar en esta serie de diálogos pedagógicos que está organizando la DIE de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También quiero agradecer la presencia de todos los que se encuentran conectados el día de hoy. Espero que la presentación que les he preparado sea de su total agrado. Y sin más, pues vamos a empezar. Unos momentitos. Aquí tenemos la presentación. Solo si me pueden confirmar si la están viendo, por favor. Sí, se está viendo. Ok. Si es que a mí me está dando vueltas una ruedita, entonces no, ya. Vamos a unos minutitos que no veo la pantalla. No carga la presentación. Vamos a intentar cargarlo nuevamente. Ahí ya se ve. Ya está compartiendo la pantalla. Ok, ahí sí. Ahora sí. Bueno, ya funciona, gracias a Dios. Antes de que iniciemos con mi participación de las habilidades socioemocionales de los docentes en línea, pues quería compartirles algo que se ha estado mencionando en el pasado, en las conferencias pasadas y que ya es, está en las redes también. Cada 2 años en Qatar se reúne un grupo de expertos en innovación educativa y comparten sus consideraciones acerca de las nuevas tendencias en educación. Estas últimas reuniones han estado mencionando que ya para el año 2030 van a haber varios cambios en lo que es la educación presencial. Mencionaban de que propiciado por la revolución tecnológica. Ahí ustedes pueden ver enumerados tres conclusiones o predicciones, menciona el artículo, a los que han llegado. Uno es de que las clases magistrales van a desaparecer y que el profesor tendrá la misión de guiar al alumno a través de su propio aprendizaje. Esto nosotros lo estamos viendo hoy a través de una metodología llamada el aula invertida. El número 2 dice que el currículo está personalizado a la medida de las necesidades de cada estudiante y se valorarán las habilidades personales y prácticas más que los contenidos académicos. Dice el número 3 de que el internet va a ser la principal fuente de saber. Y la mayoría de las instituciones, más que la mayoría de las educaciones básicas,
las escuelas, menciona por ahí entre comillas, si ustedes lo ven, las escuelas se van a convertir en redes. Van a tener un nuevo papel en donde se convertirán en redes, donde los alumnos interactúan entre ellos. Y el profesor lo que va a hacer es compartir con ellos, a modo de que lo que va a haber es un aprendizaje colaborativo. Ambos van a estar aprendiendo. Ya no es el profesor la figura del saber, ¿verdad? Porque para eso tienen el apoyo del internet, sino que van a compartir aprendizaje. Ambos van a estar aprendiendo. Ahí mencionaba que para el año 2030, o sea que teníamos 10 años para terminar de prepararnos. Sin embargo, con esta situación mundial que estamos viviendo, nos hemos visto en la necesidad de trabajar desde casa. Profesor y estudiantes no están juntos trabajando, ¿verdad? O sea que estos 10 años que creíamos que teníamos para prepararnos se nos vinieron encima. Entonces, era lo que quería mencionarles previamente. Y vamos a ver esta figura acá, que vemos acá. Esta es la realidad que estamos viviendo en este momento. Estamos todos trabajando en línea, teletrabajo. Estaba pensando en mis estudiantes cuando se diseñó esta imagen, las cosas que ellos me han compartido. Uno de ellos es de que la mayoría está trabajando desde su casa, en diferentes regiones del país, con un celular. Y es que Conatel menciona de que el 91% de las personas que tienen conexión en Honduras, conexión a internet, lo hace desde un celular. El resto, el 9%, ya es con una computadora. Entonces, me han mencionado de que, bueno, que en sus pueblos no tienen buena conexión a internet, tienen que movilizarse, que están con su familia, sus niños alrededor, de que tienen que trabajar y en sus horas libres pues están ahí tratando de mantenerse al día con el estudio. Algunos tendrán un lugar adecuado para estudiar, una computadora de uso exclusivo para ellos, otros no, me han mencionado que tienen que compartirlo con sus demás familiares, sus hermanos que también están haciendo teletrabajo. Mencionan de que no hay acceso a internet, que tienen que estar comprando recargas, la señal quizás no es la adecuada. Algunos también han mencionado algunos problemas dentro de la familia y otros pues que no conocen muy bien las herramientas. Todos en común, todos estamos preocupados por la pandemia, por el COVID, ¿verdad? Entonces, esta es la situación actual en la que nos encontramos. Bueno, y está el profesor también con sus propias preocupaciones y atendiendo las preocupaciones de sus estudiantes. Y ahí es donde entra la importancia de este tema, las habilidades socioemocionales. En el centro está el docente, ¿verdad? Atendiéndolo. Todos estamos estresados. Entonces, aquí es donde vemos la necesidad de humanizar estas clases en línea, que he escuchado que lo han mencionado en sesiones pasadas. Tenemos que conocer el contexto en que están trabajando, escucharlos, ponerse en su lugar. Hay que poner algunas reglas, preparar calendarios para una adecuada administración del tiempo. Considerar que algunos estudiantes vienen de unas culturas diferentes a las nuestras. Hay algunos que por cuestiones religiosas dedican un día particular en la semana a sus actividades de la iglesia y no pueden atender las actividades académicas. Son cosas que todos tenemos que considerar, ¿verdad? Cuando estamos humanizando. Entonces, vemos necesario desarrollar las habilidades socioemocionales, que las vamos a abreviar HSE, para afrontar todas estas situaciones planteadas anteriormente. Podemos empezar definiendo habilidades socioemocionales como aquellas que ayudan a las personas a identificar y manejar sus propias emociones y las de los demás. No es un término nuevo, realmente no es un término nuevo, ya lo hemos escuchado con palabras sinónimas. Por ejemplo, les dicen habilidades blandas, les dicen competencias ciudadanas, también se les llama inteligencia emocional. Somos seres sociales, somos seres emocionales.
por tanto, requerimos, es parte de nuestra naturaleza, algún tipo de contacto o interacción social con otras personas. Es nuestra naturaleza. Sentimos la necesidad de pertenecer a un grupo, de ser parte de. El hecho de que estamos separados físicamente no significa de que no podemos tener ese tipo de interacción. Son diferentes, pero sí se pueden desarrollar estas habilidades socioemocionales, ponerlas en práctica. Antes de que empecemos a explicar bien sobre estas habilidades socioemocionales, les voy a hablar acerca de unos gráficos que encontré sobre, del BID, que habla acerca de este proceso de transformación digital, y es que no solamente aplica esta transformación digital al área académica, es en todos lados, ¿verdad? Todos trámites podríamos hacerlos de manera digital, en vez de tener que estarnos trasladando. Entonces, como nos estamos preparando para esta era de transformación digital, BID elaboró una encuesta a directores de este gobierno digital, personas que están trabajando en esta área, y preguntaron qué tan importantes consideraban las habilidades blandas. El 100% de los consultados dijo que las habilidades blandas son necesarias. 44% y 36%, que suma el 80%, mencionaron que eran extremadamente importantes o muy importantes. Las habilidades socioemocionales para esta era digital son muy importantes o extremadamente importantes. También elaboraron como un cuadro en el que describía algunas cualidades, habilidades que debían tener estas personas. Nosotros sabemos que las habilidades blandas y duras, las habilidades duras pues son las básicas que necesitamos tener de un conocimiento de un área disciplinar. Mencionaban que para esta área, época de transformación digital, el uso del internet, el uso de la computadora es importante, pero nosotros nos vamos a enfocar en las habilidades blandas, que son las socioemocionales, pero que son las empatía, resiliencia, curiosidad, valentía. Más abajo vemos creatividad, trabajo en equipo, todas ellas las consideraron que son necesarias, que son importantes para esta transformación. ¿Cuáles específicamente son las que necesitan para trabajar en esta época digital, esta era digital? Ninguna fue desechada, pero de las que más mencionaron, de las que más necesitaban, que preferían en su equipo de trabajo, tuviesen habilidades como trabajo en equipo, resolución de problemas, liderazgo y creatividad. Fueron las que más resaltaron. Y lo pueden ver en el gráfico acá. No estamos, las habilidades socioemocionales no están fuera de contexto. No es solamente para hacer trámites, no es solamente para estudiar en la parte académica, también pues para la era COVID que estamos viviendo ahorita. Ustedes pueden ver, ahí están mencionadas ciertas habilidades, entre ellas las habilidades socioemocionales, empatía, inteligencia emocional, autorregulación, comunicación, creatividad, todas ellas forman parte de las habilidades necesarias para hacer frente de forma saludable a esta pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, ¿qué tan preparados estamos? Hicieron una encuesta también. ¿Qué tan preparados estamos con nuestras habilidades blandas? Si ustedes ven ahí, en la segunda columna, dice que las habilidades blandas como adaptabilidad, curiosidad, flexibilidad, perseverancia, tenemos un déficit en los equipos de trabajo que estamos trabajando en esta era digital. Hay un déficit de 44% en las habilidades blandas, cosa que hay que llamarles la atención y que le da más importancia, más relevancia al tema que estamos hablando hoy, porque ¿cómo las vamos a desarrollar si no nos estamos viendo? Ya las vamos a ver más adelante. Pues también en la última columna, ustedes pueden ver el uso de habilidades en el uso de la tecnología también se consideran importantes y que hay un déficit de un 39%. Entonces regresemos a esta figura
en la que tenemos nuestros estudiantes trabajando de forma independiente en sus casas y el docente en el centro. El docente quizás no tenga, como ya mencionaron, tiene ese déficit de 44% en habilidades blandas y también en el uso de tecnología. No vamos a decir que los estudiantes sí las tienen desarrolladas también, ¿verdad? También tienen cierto déficit. Entonces, el docente conoce su área disciplinar, conoce cómo dar su clase en el área presencial, está aprendiendo ahorita como algunas herramientas para darlas en el área online, en línea, pero no tiene bien desarrolladas esas habilidades socioemocionales necesarias. Entonces, tenemos que empezar con el profesor. El docente es clave en este proceso, es el actor fundamental. Se deben promover las habilidades propias de los docentes al mismo tiempo que se integran prácticas pedagógicas que les permitan desarrollarlas en sus estudiantes. Si ellos no las tienen desarrolladas, difícilmente las van a poder explicar o enseñárselas a sus estudiantes. Entonces, las habilidades socioemocionales, los docentes son claves porque los docentes representan un modelo a seguir para sus estudiantes. Y por lo tanto, ellos aprenden, los estudiantes aprenden de la forma en que sus profesores enfrentan situaciones de estrés o la forma en que gestionan el aula. Número dos, el docente es clave porque genera lazos cálidos y de apego con sus estudiantes. Tienen un efecto positivo en el estudiante en su rendimiento académico. Y se relaciona de manera positiva con el desarrollo socioemocional de estos. En tercer lugar, los docentes cuentan con habilidades socioemocionales. Los docentes que cuentan con estas habilidades socioemocionales tienen más herramientas para gestionar el aula, crear ambientes de aprendizaje adecuados para el desarrollo socioemocional. También, en cuarto lugar, la experiencia que tenga el docente le puede ayudar algunas intervenciones, afrontamiento de ciertas situaciones de los estudiantes. Bien, de nuevo, el docente es clave en este proceso. Pero no es que simplemente le vamos a decir usted es clave, ¿verdad? Y vea cómo hace, sino que el docente ya vimos que tiene también déficit en el desarrollo de sus habilidades blandas, habilidades socioemocionales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque para empezar hay que trabajar las habilidades socioemocionales del docente. ¿Qué podemos hacer entonces? Número uno, pues vamos a identificar cuáles son las necesidades socioemocionales del docente. En este momento, ¿cómo se encuentra cada, no sé cuántos docentes habrán en la conferencia, pero cómo se siente usted en este momento? ¿Verdad? O cómo se ha sentido en este proceso, este cambio de la presencialidad al 100% online. He escuchado cosas como que se sienten sobrecargados, estresados, nerviosos porque no entienden algunas herramientas. Y esto, pues, lo que queremos es que el docente reconozca, identifique, entienda, regule sus propias emociones. Si lo hace, vamos a evitar el síndrome de burnout, el síndrome de estar agotado, quemado, ya no puedo más, ni mi cerebro ni mi cuerpo responden del agotamiento que tienen. También, si tiene bien desarrollada o bien atendida sus necesidades socioemocionales, también tiene mayores niveles de paciencia, empatía, va a tener una mejor comunicación, una comunicación más sana, una relación más sana con sus estudiantes. Número dos, entonces recuerden, no solamente es de que el profesor tiene que dar clases, que aprender las herramientas pedagógicas que está ofreciendo la universidad o u otras que esté aprendiendo, sino que tiene que tener atendidas sus necesidades socioemocionales. Ahora, ustedes pueden decir, pero yo no soy psicólogo para estarlo atendiendo, yo no sé, ¿verdad? Si tiene problemas de estrés, de ansiedad por el encierro, yo no soy psicólogo y tiene razón. Entonces hay que formar, cada institución debería tener formado un
grupo, un equipo de trabajo de profesionales de la salud mental que los atienda. Puede ser, si está con una crisis de ansiedad, podría atenderlo un médico. Pueden, si están teniendo otro tipo de problemas, pueden atender los psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras. Hay que tener un equipo formado en el área de la salud mental para atender a estos docentes. Ahora, no solamente para atender a los docentes. Número tres, porque el docente muchas veces es el primero en recibir la solicitud de auxilio de un estudiante y no sabe cómo atenderlo, qué consejo darles. Porque el docente tampoco es psicólogo, tampoco es médico, tampoco es enfermero para estarle aconsejando, ¿verdad? Entonces, el docente podría trabajar en equipo con este grupo de profesionales de la salud mental para saber orientar a los estudiantes. No solamente decirle, mire, hable con el psicólogo, porque es a usted a quien le ha comentado su problema, ¿verdad? Y los problemas no los andamos comentando a todo el mundo, solo a las personas que sentimos confianza. Entonces, el estudiante se le ha acercado a usted, no sabe cómo ayudarlo, abordarlo, usted podría pedir un poquito de orientación a un equipo de profesionales de la salud mental. También, pues, nosotros todos, aquí es el docente, ¿verdad? Pero, y el equipo de trabajo, puse yo entre paréntesis, todos tenemos la obligación de atendernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ya sea de manera afectiva, física o mentalmente. Me siento enferma, médico, ¿verdad? Me siento un poco de soledad, la parte afectiva, ¿verdad? Entonces nuestros pensamientos, ¿qué es lo que tiene mentalmente? Dice ahí, ¿qué es lo que tiene acaparado nuestros pensamientos? Nosotros tenemos la obligación de atendernos primero a nosotros mismos. Ponga atención a sus necesidades y sus sentimientos. Identifique qué es eso que lo inquieta, ¿verdad? Acepte sus emociones. Acéptelo, pues, me siento preocupado por esta situación. He escuchado muchas personas que dicen, no piense en eso. No piense, distráigase. Y eso no es la solución, el problema sigue ahí. Entonces, ¿qué es eso que lo inquieta, que lo tiene preocupado? Todo el día está pensando en eso. Y trate de trabajar sobre esta situación. Identifica qué es lo que le inquieta. Podría hacer algo de ejercicios para tratar de relajarse un poco. No tenemos que salir a la calle para hacer ejercicios o ir a un gimnasio. En casa tenemos que tratar de ser un poco creativos, por lo menos para estirarnos y estar haciendo algunos ejercicios en casa. Coma saludable. Procure tener una buena rutina de sueño. El hecho de que no estamos yendo a trabajar no significa que podemos acostarnos. Yendo a trabajar a la universidad no significa que podemos acostarnos a la hora que queramos. Tenemos que procurar tener una buena rutina de sueño. Cuando no dormimos bien, no somos productivos, no funcionamos bien. Y afecta nuestro estado de ánimo también. Comparta su situación con otras personas cercanas con quien podría platicar, a encontrar ayuda o apoyo, algún tipo de consejo. Eviten esas noticias que le causan ansiedad. Procure no sobreinformarse. No esté pendiente de todas las noticias que están saliendo porque por ejemplo, por el tema ahorita del COVID-19, no esté viendo todos los noticieros acerca de este tema porque lo que vamos a hacer es darnos más ansiedad y más estrés. Nosotros mismos nos lo estamos provocando. Recuerde que aunque estemos distanciados, no significa que no podemos tener algún tipo de conexión con amigos y familia. La tecnología nos ayuda mucho en estos momentos. Podemos hacer videoconferencias, podemos WhatsApp, podemos enviar mensajes por redes sociales, de muchas formas, llamadas telefónicas, de muchas formas, pero no pierdan esa conexión con otras personas. No se aísle emocionalmente de otras personas. Físicamente tenemos que estar distantes en este momento, pero no significa que no vamos a tener, que vamos a tener distancia social. Bien, también tenemos que hacer el esfuerzo por ser creativos. Si yo tengo 20 años de dar clases presenciales, para mí va a ser bastante difícil adaptarme a una nueva metodología como es las clases en línea. Esto me va a generar
ansiedad. Yo no sé, no lo entiendo, es nuevo para mí. Lógicamente genera ansiedad y lo que genera ansiedad, nosotros lo que hacemos es rechazarlo. No quiero, no me parece, es mala idea. Pero como ahorita no es una opción, sino que es la única opción, es la única forma que tenemos de trabajar, usted procure tener esos pensamientos, actitudes un poco más flexibles. Esto le va a ayudar a su cerebro a reaprender de una forma mucho más fácil. Sea flexible, dígase, voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿sí? Intentaré estas nuevas actividades que se me están proponiendo. De esa forma va a lograr calmarse un poquito esa ansiedad. O el sexto punto dice, integre grupos de trabajo con compañeros docentes. Y es que yo no tengo por qué saberlo todo, esto es nuevo para mí. Entonces podríamos armar algunos grupos de WhatsApp o un blog en el donde se comparten experiencias, pueden reflexionar qué cosas sí les han funcionado, qué cosas no les están funcionando, qué metodologías en línea no les funcionaron muy bien y pues se están apoyando. También pues no son mis compañeros docentes, pero sí son mis compañeros de trabajo, el personal de la DIE, que ellos son los expertos en este tema de innovación educativa y yo pues lo admito, yo los llamo para estarles haciendo varias consultas. ¿Qué puedo hacer para, cuál es la mejor herramienta que me podría recomendar para los estudiantes? Hagan tal actividad, para hacer un audio, para hacer infografías interactivas y ellos me están apoyando a mí, dándome la información que corresponde, que es lo mejor para los estudiantes, considerando que andan solamente celulares o están en algún lugar distante, algo que les funcione a ellos. Bien, entonces, ¿qué prácticas particulares, qué buenas prácticas particulares pueden realizar los docentes? Promoverlo con sus estudiantes. Pues hay varias, hay muchísimas. O sea, aquí es donde creo que queríamos, a donde queríamos llegar. Número uno, la disciplina centrada en el estudiante. Hay que recordar que cada estudiante avanza a un ritmo diferente y está solo en casa. Ya no están los grupos en el cual, en presenciales, donde se pueden apoyar mutuamente, explicarse mutuamente. Cada uno está trabajando de forma independiente en casa y todos tienen un ritmo diferente de aprendizaje, ¿verdad? Por tanto, es buena idea tener documentos adicionales preparados, por si acaso hay dudas adicionales, podríamos organizar clases virtuales adicionales para atender las necesidades de estos estudiantes particulares. Número dos, dice, utilice un lenguaje motivador, un lenguaje alentador. Nos vamos a saltar esa porque en la siguiente diapositiva lo voy a explicar un poquito más detallado. Vamos a pasar al número 3, pero el número 2 se refiere a un lenguaje alentador, a motivarlos. Número 3 nos dice decisiones responsables del alumno. Los profesores deben permitir a sus estudiantes que tomen decisiones responsables sobre su trabajo en el aula. Tienen que analizar cómo sus acciones y sus conductas van a afectarles, ¿verdad? Cómo le afectan a ellos mismos, cómo pueden afectar a otras personas, si son aceptados por la sociedad. Algunas hasta pueden tener consecuencias legales. Algo que tendemos a encontrar en algunos trabajos de nuestros estudiantes es el copy-paste, el plagio. ¿Qué consecuencia tiene el plagio? No es lo mismo copiar y pegar que citar. Entonces hay que formarlos en este sentido, que tomen decisiones responsables, que analicen qué consecuencias positivas o negativas van a tener. No siempre hacer lo correcto es lo más popular. No siempre, probablemente van a decir, pero qué lento, ¿por qué no lo copiaste? ¿Verdad? Aquí hay un sitio web donde están todo un montón de trabajos ya realizados, solo era de copiarlo. Aunque existen herramientas para detectar el plagio, nosotros tenemos que hacerle saber al estudiante que va a tener una consecuencia, ¿verdad? Por hacer estas acciones, estas conductas. Número 4, un ambiente de calidez y de apoyo. Hacerle saber que estamos para apoyarlos si tienen alguna duda, están solos, tienen que leer y releer. Quizás nosotros
le entendemos bien a las instrucciones que hemos puesto a un tema particular, pero ellos no, ¿verdad? Entonces tienen que saber de que si tienen una duda, nosotros tenemos que haberles hecho saber de que si tienen alguna duda, vamos a apoyarlos. Número 5, el trabajo basado en la cooperación. Los trabajos en equipo sí se pueden realizar en línea, aunque estén separados, aunque estén en diferentes puntos del país. En la plataforma virtual pudiera ser algunos foros, pueden trabajarse en wikis, y fuera de la plataforma pues tenemos el Google Docs, que a mí en particular me gusta porque estamos viendo ahí bien detallado que cuál es la participación de cada estudiante. Número 6, fomentar el debate en el aula. Con esto podríamos discutir casos reales en el cual se tienen que poner esas reglas de respeto, ¿verdad? Esto se puede hacer por medio de foros o discusiones en videoconferencias. Número 7, la autorreflexión y la autoevaluación. Aquí se pide a los estudiantes que piensen activamente sobre su propio trabajo a través de la autorreflexión y autoevaluación. Pueden comparar sus trabajos por medio de los foros, cuál fue mi aportación y la de otra persona. Hay una herramienta que me enseñó la licenciada Terlin, que es la base de datos en Moodle, y ellos pueden ver sus trabajos. Muy particularmente, yo los puse a trabajar ahorita en una infografía interactiva y les gustó bastante la actividad y dijeron que querían ver la de sus compañeros. Entonces, esa es una herramienta, un recurso que tenemos en Moodle, las bases de datos. También el tema de la coevaluación, ¿sí? Es importante que los compañeros puedan evaluar el trabajo, los aportes de los demás compañeros. Número 8. Una instrucción equilibrada. Las instrucciones para los trabajos deben tener un lenguaje accesible, entendible para los estudiantes. No es por eso que va a dejar de ser serio o formal, ¿verdad? Sino que no tener un lenguaje, un léxico muy elevado, a modo que ellos se van a sentir intimidados y les va a dar pena preguntar qué significa tal palabra, porque honestamente no la entiendo. Entonces, como ese no es nuestro objetivo, nosotros lo que queremos es que haya una comunicación fluida entre nosotros, entonces debe ser una instrucción equilibrada. Número 9 dice, darles altas expectativas y presión académica. Hay que motivar a los estudiantes, pero también responsabilizar al estudiante de su éxito académico. Ellos tienen que presentar ciertos estándares de calidad en sus trabajos. Número 10, el desarrollo de competencias. Se busca el desarrollo de competencias como basándonos en el modelado del docente, de la práctica y la retroalimentación por parte del docente. Ahora, el número 12, el lenguaje alentador. Y esto es algo que... aquí les hice con una herramienta que me enseñaron ahí en día, por cierto, una herramienta que me terminó encantando que se llama Genially. Hay que motivar a los muchachos, hay que recordarles frecuentemente que a pesar de estas situaciones difíciles en las que están en un pueblo donde no hay buena señal de internet, están trabajando con un celular o una computadora que tienen que compartir, la recarga, que no pueden salir todos los días a buscar auxilio para quizás movilizarse donde una persona, un ciber, ¿verdad? Donde tenga mejor conexión a internet. Es fácil desmotivarse, pues. Entonces hay que procurar darles frases de aliento de forma permanente. Hay que animarlos a mejorar. No desanimarlos si obtienen una baja nota. Todos alguna vez obtuvimos una baja nota, ¿verdad? Pero hay que motivarlos, animarlos a que sigan adelante, subirles la moral. Porque probablemente nadie en su vida se los haya dicho. Se lo estoy diciendo yo, que ya llevo varios años de psicóloga, ¿verdad? Escuchando a muchos, muchos estudiantes. Nadie se los ha dicho. Y necesitan esas palabras de aliento que les motiven a seguir esforzándose. Dígales, por ejemplo, que son los mejores, que van a llegar muy lejos,
que van a salir siendo mejores profesionales. Yo les dije a los míos, hasta con más habilidades tecnológicas, les dije, mayores competencias tecnológicas van a tener ahora con esta situación, que tienen el poder de lograr la excelencia, que sí lo pueden hacer, que sean fuertes, o sea, que cultiven su fortaleza de carácter, que merecen esa educación de calidad que están recibiendo. Una vez un estudiante dijo de que él trabajaba y estudiaba, pero que no tenía el apoyo económico ni moral de su familia, que él era el único en su familia que ha entrado a la universidad y que era objeto de burla de su grupo, como que lo humillaban por parte de su familia porque estaba estudiando en la universidad. Le decían cosas como, te da pena que nosotros no hemos estudiado en la universidad, que quiere ser más que nosotros, ¿verdad? Entonces, su propia familia le estaba diciendo esas cosas, ¿verdad? Entonces, díganle que ellos se merecen esa educación de calidad y querer salir siendo mejores profesionales y superarse, ¿verdad? Y quieren más, tener más expectativas que quizás el resto de su familia. Que son importantes para la sociedad porque es probable que su propia familia o la sociedad nunca se los haya dicho. Aquí les tengo algunas que como un tablero que les quise poner ahí porque no les puede estar diciendo usted la misma frase a todos los estudiantes, porque si a Ana, Carlos, Diana, Juan, María, a todos les está diciendo la misma frase, entonces pierde, entre ellos se van a comunicar y a todos nos tiró el mismo cuento, van a decir, ¿verdad? Entonces tiene que tener una serie diferente de frases que los trate de motivar. Hay algunos aquí, por ejemplo, si se puede, cree en ti, nunca te rindas, luchen por sus sueños. Haga su mejor esfuerzo, que eso se los tuve que decir bastante, bastante, ahorita porque sí se sentían muy cansados y se notaba que varios querían retirarse, están muy cansados, muy agobiados. Yo les decía, hagan el intento, hagan su mejor esfuerzo. Otra es prohibido rendirse, respire hondo y siga adelante, sobre todo pues si no obtuvo una muy buena calificación en alguna actividad que haya entregado. Puede decirles, en el esfuerzo está el éxito. No dejes que el temor supere tu talento. Detenerse, nunca. Avanzar, siempre. Y esta que me encanta y se la escucho mucho a mis estudiantes, la dicen mucho, es vamos con todo. Bien. Ahora, hay que darle prioridad a algunas actividades que promuevan esas conexiones o relaciones interpersonales, porque no podemos estudiar solamente este tema solamente leyendo un libro, hay que ponerlo en práctica. Entonces, en primer lugar, tenemos que recordar siempre, somos seres sociales, somos seres emocionales por naturaleza, es nuestra naturaleza. Sentimos esa necesidad de conexión, de amistad con otras personas, con nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. Es una necesidad por naturaleza. Entonces tenemos que hacer dos cosas, combinar las actividades colaborativas y procurar reforzar o promover la comunicación. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, enseña a los estudiantes cómo y cuándo solicitar ayuda, apoyarse en los profesionales de la salud mental de la universidad. En el mensaje de bienvenida a las clases, es bueno que ellos sientan, en el mensaje de bienvenida que da el docente, es bueno que ellos sientan que está ahí para apoyarlos si tienen alguna duda y que las consultas se van a hacer a través de, en un horario de tal fecha, tal horario. Porque los estudiantes pueden querer, como están acostumbrados a la modalidad presencial, tienen respuestas inmediatas, ¿verdad? Entonces usted tiene que decirle, bueno, yo voy a atender, estar revisando de lunes a viernes por correo electrónico o por la mensajería del campus virtual, estaré revisándolo dos veces al día, en la mañana y en la noche. También, bueno, de nuevo, si hay algún problema, entonces necesitamos apoyarnos de los profesionales de la salud mental.
hay algunas actividades de resolución de conflictos. Hay algunas actividades de resolución de conflictos que pudieran hacerse por medio de casos, discutirlos en videoconferencias, discutirlos por medio de foros, ¿sí? Y estarles dando retroalimentación constante. Cuando yo hago algunas actividades, les pongo una rúbrica de evaluación. Y en esa rúbrica, pues de ahí se aclara más o menos, bastante claro, de cómo se van a evaluar. Pero además de esa evaluación, le puedo poner algunos comentarios de qué me parece bien y qué me parece que no está bien. En la Universidad Autónoma, la Escuela de Psicología, la carrera de Psicología ya está dando atención psicológica en esa modalidad a distancia, ¿verdad? Ya les vamos a compartir un poquito un enlace donde pueden entrar y cómo comunicarse en caso de que necesiten este tipo de apoyo. Hay algunas recomendaciones. Establezca a los docentes, establezca en primer lugar un ambiente de confianza. Al inicio, usted redacte en su plataforma Moodle o la herramienta que esté utilizando un mensaje de bienvenida, que se sienta cálido, ¿verdad? Haga un contacto con respeto, con mucha calidez. Apoye a los estudiantes durante las actividades. ¿Cómo van? ¿Están entendiendo? Para esta fecha ya deberían tener hasta tal actividad avanzada. ¿Cómo están? ¿Cómo sienten el avance? Y es que recuerden de que estamos acostumbrados a la modalidad presencial y nosotros en el aula podemos hacer esas preguntas, entre ellos se hacen esas preguntas, ahora están solos y necesitamos ese tipo de retroalimentación. ¿Cómo van? ¿Están entendiendo? Para esta altura ya deben haber avanzado en la actividad A, B y C, entrando a la actividad D, ¿sí? Ayude a los estudiantes durante las actividades. Identifique a esos estudiantes que están teniendo problemas. Por ejemplo, al inicio todos los estudiantes están enviando sus tareas, pero de repente yo veo que la alumna Ana ha dejado de enviar tareas. Sin embargo, sí lo estuvo haciendo al inicio. Mandémosle un correo, un mensaje, diciéndole, Ana, noté de que no envió la tarea. Me gustaría saber el motivo, si ha tenido alguna dificultad. Y es que resulta que a mí me pasó eso. Y varios días después, estábamos en el tercer parcial ya, ahorita en esta época de distanciamiento. Y varios días después, esta chica me respondió y me dijo, licenciada, mi esposo perdió el trabajo por esta situación, solo yo estoy trabajando y se me hace difícil comprar recargas para el celular y para tener internet. Entonces vemos de que no es una cuestión de que tiraron la toalla, no es una cuestión de pereza del estudiante, sino que son situaciones que nosotros necesitamos saber y ser un poco flexibles para poderlos apoyar. Número 3, identifique y oriente a los estudiantes que están en problemas. Bueno, eso creo que lo estábamos mencionando ahorita. Y hay que tener en cuenta las condiciones de infraestructura de los estudiantes. La gran mayoría, como les dije, están trabajando desde un celular. Según las estadísticas de Conatel, 91% de las personas conectadas en internet en Honduras lo hacen a través de un teléfono celular. Probablemente para mí, en la modalidad presencial, una tarea la podían presentar en un término de 2 semanas. Pero en esta nueva modalidad, quizás necesiten un poco más de tiempo. Hay que recordar que cuando estamos en la universidad, los estudiantes tienen acceso a cibercafés, tienen acceso a laboratorios de cómputo dentro de sus propias facultades, y ahora están solos con una computadora o un celular, solos, ¿verdad? Entonces, las condiciones han cambiado un poco, ¿verdad? Y otros me dijo de que en su pueblo habían
no había habido luz todo un día, ¿verdad? Y que se había atrasado por eso para enviar la tarea. O sea, hay tantas circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todas estas condiciones. Hay que considerar flexibilizar un poquito la entrega de las tareas. En la modalidad presencial hay una tarea particular que después de varios años de estar dando clases he notado que 2 semanas es el tiempo prudencial entre darles acompañamiento, entre estarles orientando y que ellos puedan hacer la entrega final de la tarea. Entonces yo había calculado ese tiempo también ahorita que estábamos en línea. Pero la retroalimentación que recibí es que necesitaban más tiempo. Entonces, pues hay que flexibilizarse, ¿verdad? No es lo mismo estar presencial, estar a distancia, online. Hay que flexibilizar los tiempos en la medida de lo posible, ¿verdad? Hay que marcar límites claros. ¿Cuánto tiempo, si es posible, se puede alargar el periodo de entrega de una tarea? Hay que aprovechar los recursos educativos institucionales que tiene la universidad. Tenemos UTV, tenemos la biblioteca virtual, tenemos la plataforma Moodle, tenemos el correo institucional, el OneDrive que nos apoya mucho, el Zoom. Todo esto son herramientas con que nos apoya la universidad, pero también tenemos que analizar otras opciones. Por ejemplo, podríamos crear un grupo cerrado en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter. Ahí pueden subir artículos, crear unas encuestas y ahí de manera interactiva todo el mundo va llenando esas encuestas y es una actividad interactiva que pudiéramos utilizar. También los videos de YouTube. A veces es difícil hacer nuestra propia producción de videos, pero ya encontramos uno muy bueno, una conferencia muy buena en YouTube que pudiéramos compartir. Entonces, tenemos varias opciones, herramientas con que podemos apoyarnos. Esta frase que les traigo aquí, se la voy a leer, que dice, uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Todos los que somos docentes, hemos vivido en carne propia, hemos analizado la labor docente, que es presencial u online, es bastante pesada, ¿sí? El valor, el verdadero valor de lo que nosotros hacemos es que estamos marcando la diferencia en la vida de estos estudiantes. Estamos cambiando a estos jóvenes que van a salir saliendo mejores profesionales a la sociedad. Y eso hace que este esfuerzo que nosotros estamos haciendo valga la pena. ¿Es cansado? ¿Es pesado? Es agotador. Yo a nadie se los tengo que explicar porque todos ustedes lo saben bien. Pero no es imposible. Podemos hacerlo. Porque nosotros somos educadores. Somos docentes. Hemos nacido para esto. Para marcar la diferencia en la vida de estos jóvenes. Así que compañeros, mucho ánimo en esta labor docente online. Y muchas gracias. Esta ha sido mi participación. Excelente participación, licenciada Uceda. Invitamos nuevamente a los participantes a que puedan escribir sus preguntas en la sección Preguntas y Respuestas que pueden encontrar en el menú inferior de su pantalla. Mientras los participantes pueden escribir algunas de sus preguntas, voy a leer las que ya tenemos. Sí, permítanme, solo estoy tratando de regresar. Sí. Pero sí, dígame, yo le estoy escuchando. Y bueno, tengo aquí, dice, ¿qué sugiere a las autoridades para evitar vulnerar el derecho a la educación de nuestros estudiantes? Perdón, repítamelo. ¿Qué sugiere a las autoridades para evitar vulnerar el derecho a la educación de nuestros estudiantes? Bueno, miren,
yo no creo que haya alguien que esté tratando de vulnerar la educación de los estudiantes, ¿verdad? Estamos en una situación en la que no podemos, definitivamente no podemos estar juntos, ¿verdad? Entonces, no es que no que querramos vulnerarla. Esta es la única opción hasta el momento con la que contamos para poder dar educación, a nivel de educación superior, claro. No, yo como docente no puedo movilizarme a través de toda el país para atender a todos mis estudiantes. Todos estamos aprendiendo de estas nuevas opciones. De nuevo, tenemos otras opciones, no solamente la plataforma Muro, el internet, también tenemos UTV, la televisión por radio, también tenemos un espacio, educación por un canal de televisión, también tenemos espacios radiales en los que podemos aprovechar para transmitir a nuestros estudiantes. Hay varias recomendaciones, por ejemplo, hay algunas herramientas, como por ejemplo, para hacer audios. El docente puede hacer audios y se los envía por correo electrónico una conferencia a sus estudiantes o un enlace. Y el estudiante puede verlo sin tanto esfuerzo o escucharlo con su celular. Ok, bueno, ahorita leo las otras preguntas, si me permiten. Tengo otra pregunta, ¿cómo evitar el síndrome de estar quemado? ¿Tiene la universidad este equipo de profesionales en el área de la salud mental en este momento de la pandemia? Mire, para evitar el síndrome del burnout o de estar quemados, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. A veces nos emocionamos en nuestra clase, estamos sentados todo el día. A mí, yo que manejo este tema, me ha pasado todo el día revisando trabajos porque quiero que los estudiantes tengan su retroalimentación de la forma más inmediata posible. Se me fue toda la mañana, almorcé como a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde ya me dolía la espalda. Entonces uno tiene que ponerse ciertos controles, por ejemplo, una alarma. Después de 2 horas que suene esa alarma, se levanta, se come un bocadillo, se estira un poquito, ¿verdad? Recuerde que tiene que comer saludable a sus horas, salir a caminar alrededor de la casa si es posible, y si no, pues dentro de la casa caminar, tratar de no de estarse desvelando. Y sí, la universidad tiene un equipo de psicólogos ya organizados, que si no me equivoco, el ingeniero Luis nos puede ayudar compartiendo un enlace, y si no, pues yo me comprometo a conseguirles, son un grupo de voluntarios, psicólogos voluntarios, en el que yo voy a participar, pero en la próxima etapa del mes de junio, en el que se les va a estar dando atención psicológica. Como les mencionaba, este es algo nuevo, es un proceso, ¿verdad? Entonces se han estado organizando de a poquito. Quizás sé que el consultorio jurídico, en atención asuntos legales, está también trabajando en este tema. También tienen un teléfono, un enlace donde se pueden comunicar, pero sí, definitivamente vamos a tener que organizarnos como un equipo más interdisciplinario. Ok, bueno, voy a seguir leyendo. Sonia está ahí en pantalla, Luis puso en pantalla, Sonia, para que copien los profesores, la dirección de la página que estaba señalando la máster Diana. Sí, está en pantalla ahorita. Sí, bueno, es que recuerden de que, digamos, cuando yo les decía, bueno, quizás no es usted, sino que el estudiante que le dijo, mire, licenciada o licenciado, tengo esta situación, este problema, y usted no sabe qué responderle, porque no le puede decir, vaya donde un psicólogo, porque no se puede movilizar. Entonces, aquí hay un sitio web donde usted puede consultar cómo poder ayudar a esta persona, ¿sí? Sí, de hecho hay una pregunta sobre esto mismo, que creo que aquí queda resuelta, que hacía un docente, la voy a leer. Creo que es más una sugerencia, dice ella. Sería bueno una encuesta para identificar a aquellos docentes que puedan estar no solo al límite de estar quemados, sino en crisis emocional,
las opciones que da la institución es solo por internet, pero no hay un teléfono o una persona que pueda escuchar a estos docentes que se están quebrando en cierto momento. Sugiero promover una atención al docente, por lo menos para escucharlo. Sí, en este sitio web, usted ingresa sus datos y uno de los psicólogos voluntarios se va a poner en contacto con la persona. Yo voy a estar en el equipo, pero a partir de junio, julio, porque ahorita ya había muchos voluntarios, me mencionaron, entonces que iban a rotar, darle descanso a los que ya iniciaron y yo voy a ir ya en la segunda etapa. Y bueno, creo que ahí queda contestada esa pregunta. Voy a ver si hay preguntas nuevas. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento, de felicitación. Gracias. Tengo una pregunta aquí que dice... Las evaluaciones en línea pueden llegar a ser estresantes, dependiendo de la forma en que las maneje el docente. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Yo lo que hice, porque yo también me produce mucha ansiedad todo lo que es nuevo y no lo entiendo, entonces yo lo que hice la primera vez es de que armé un examen que les dije a los estudiantes que era de preguntas generales, que no iba a tener realmente ningún valor, ¿verdad? Solamente para que ellos, eran preguntas de cultura general, solamente para que ellos pudieran ir practicando y que lo podían realizar cuantas veces ellos quisieran, no había un número límite de intentos. De esa forma se van familiarizando con el uso de estos exámenes en línea, ¿verdad? Ahí también, pues, considero que es importante que los docentes soliciten ayuda o auxilio al personal de la DIE con el tema de las instrucciones, porque al final pueden decir, bueno, ya terminé, ¿verdad? Pero no es que han terminado, hay que darle todavía un botoncito más, ¿verdad? Que dice terminar y enviar, ¿verdad? Y dice, no, sí, ya terminé. Y todavía le pregunta, ¿estás seguro? Porque ya quedaron grabadas, ya no puede cambiar, ¿verdad? Entonces, hay un proceso que se sigue, ¿verdad? Y los estudiantes, pues en medio de la ansiedad y el estrés o el apuro, no se fijan y no culminan realmente su examen. También, pues, decirles de que hay opciones, pues, de que si ellos entraron y, por ejemplo, me pasó una vez que se les fue la luz, ahí donde él estaba, se fue la luz y desesperado se comunicó conmigo al día siguiente y me explicó, ¿verdad? Entonces yo me puse en contacto con los técnicos y me explicaron, en efecto, aquí está, que él entró a tal hora y que se salió a tal hora, solo estuvo como 15 minutos y logró avanzar tantas preguntas, entonces yo puedo verificar si es cierto de que ellos entraron y bueno, podemos ver cómo resolvemos esta situación. Entonces, hacerles ver de que hay opciones, ¿verdad? Que no se asusten. Bueno, tengo más preguntas aquí. Dice Rosalba Canales, ¿cuál debería ser el nivel de comprensión de parte del maestro para que los alumnos entreguen sus tareas y no caigan en la irresponsabilidad? Bueno, yo lo que he hecho es de que yo planifico una tarea que la entreguen, por decir así, un viernes. Pero como yo ya sé de que, porque es cierto, algunos pueden estar inventando de que no lo pudieron terminar, que necesitan más tiempo, que pueden inventar mil excusas, pero otras pueden ser muy reales. Entonces, yo lo que he hecho es de que lo planifico, pero como para unos 2 días antes. Si yo les digo, bueno, la tarea es para el viernes, la tienen que subir para el viernes a medianoche, a esa hora termina. Pero yo en mi calendario digo, me puedo dar un par de días más. Entonces, si hay un grupo que se comunica y se empiece que no lo voy a poder entregar a tiempo, por el motivo que sea, yo ya tengo preparado 2 días, yo ya sé que puedo 2 días más. Eso es lo que he hecho yo, es una sugerencia. Hay que ser flexibles, pero tampoco salir, hay que marcar ciertos límites, ¿verdad? Después de cierto tiempo ya no se puede. Sí. Pregunta otra docente aquí,
¿Qué hacer cuando un alumno nos envía un correo o un mensaje muy rudo o pesado, sin razón alguna, exigiendo algo? Recuerde que usted es el modelo a seguir. Quizás no haya sido su intención ser así. Entonces, como usted es el modelo a seguir, usted responda, pero con el lenguaje adecuado. Buenas tardes, José, he recibido y he leído su mensaje, he revisado mis notas y en efecto, esto está bien o esto está mal, la nota se mantiene, no se le va a dar. Pero mantener siempre un lenguaje de calidez y de amabilidad. Si usted considera de que el estudiante continúa hablándole en un tono algo rudo, uno tiene que seleccionar muy bien las palabras con que va a responderle. Porque recuerden, somos el modelo. Entonces no puede decir, hábleme en un tono más suave si nosotros no lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, te noto algo de preocupación en la forma en que me escribe, ¿verdad? Entonces, buscarle las palabras adecuadas, a modo de que no se sienta agredido, pero de que se tiene que controlar un poquito el lenguaje que está utilizando. Sí, tengo una pregunta de otra docente, dice, es un comentario y una pregunta. Buenos días, es de suma importancia el tema sobre habilidades socioemocionales para la docencia en línea. Me preguntaba anteriormente dónde estábamos nosotros y en su intervención permitió reconocer nuestra labor y lo importante de nuestra salud emocional. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para los docentes a quienes se les carga académicamente y deben responder a todas las exigencias en fortalecimiento de capacidades? Sí, yo, compañera docente, yo la entiendo, porque yo me he sentido así también, ¿verdad? Me he sentido sobrecargada. No es lo mismo atender a un grupo de estudiantes de manera grupal a que tener que estar respondiendo uno por uno. Yo lo que he hecho es tratar de tener un calendario y dividir mis tareas en un calendario, ¿verdad? Yo puedo este día, esta hora, voy a dedicarme a esta actividad para tratar de equilibrar mi agenda de trabajo. También, pues, para tratar de no estar respondiendo tantas preguntas que son iguales a los estudiantes, lo que hice fue, si son consultas que ellos quieren hacer a nivel general, por cada actividad, por cada tarea que yo les dejo, les pongo un tema que se desarrolle, les dejo un espacio donde hay un foro de consulta sobre ese tema. De esa forma, si es un estudiante ya tiene la misma pregunta que otro, ya se le respondió, no es necesario estar escribiéndolo de nuevo. Eso me ha funcionado. Pero, y también, pues, a mi modo, pues, yo no le puedo decir, jefe, no puedo y no quiero hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. Entonces, trato de tener un calendario y ahí trato de ser muy estricta conmigo misma, muy disciplinada y llevar muy al pie de la letra ese calendario, tomando en cuenta los descansos. 2 horas de trabajo, 15 a 30 minutos de descanso. 2 horas de trabajo, 15 a 30 minutos de descanso. A mí ya me pasó, se me fueron las 2 horas y estaba 5 horas sentada y no me di cuenta por estar emocionada revisando trabajo. Entonces ponga una alarma para que le indique de que ya es tiempo de pararse. Sí, bueno, voy a leer algunos comentarios. Aquí Melissa Bonilla dice, felicidades a la Máster Uceda. Gracias. Te agradece su enriquecedora conferencia. Nos deja motivados para fortalecer la inteligencia emocional de nuestros docentes de la Universidad Politécnica de Honduras. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí, dice, con las asignaturas como estadística, matemática, que llevan opciones, que llevan operaciones cuantitativas, ¿qué plataforma es mejor? ¿Zoom, Microsoft Teams, etcétera? ¿Cuál es su experiencia en sus sesiones? Bueno, creo que en este caso usted nos lleva estas asignaturas, pero no sé si gusta responderla. Sí, no, yo no imparto clases de
que en relación a matemáticas, pero sí sé de que hay varias plataformas que sí las trabajan y que pueden ser enlazadas a la plataforma Moodle, que es con la que trabajamos nosotros en la Universidad Autónoma, ¿verdad? De nuevo, no solamente vamos a utilizar un recurso, solamente la Moodle, podemos utilizar varios recursos más que existen en las redes. Entonces, no se tiene que sentir amarrado a un recurso. Sí, preguntan aquí, ¿qué hacer cuando un alumno persiste e insiste en que tiene problemas de conexión? A veces, pues eso sucede. Yo me pongo en contacto con el licenciado Luis y me da muchas soluciones, me auxilia, ¿verdad? Yo no tengo las respuestas a todo. Entonces, busquemos ayuda por parte de los expertos. Una de mis preocupaciones era en esta presentación, era de que donde yo vivo no se va mucho el internet, se está cayendo a cada rato, y entonces Luis me dio una serie de opciones para estar preparados. Es cierto, esta es una realidad y pues tenemos que ser flexibles, sí, pero veamos hasta cuánto tiempo podemos extender el periodo para entrega de tareas, ¿verdad? Porque una cosa es decirle, bueno, mire, la tarea era para el lunes, ok, entréguele el martes, eso está bien, pero no es de que terminó el periodo, pasaron los tres periodos, no entregó la tarea y ahora la quiere entregar. Uh-huh. Eso ya es diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser flexibles en este proceso en la modalidad online, porque estas cosas suceden. A mí como docente me ha sucedido, ¿verdad? Que se me cae el internet. Estaba en una charla y el charlista estaba allá donde yo vivo y se nos cayó el internet y se tuvo que reprogramar. Entonces, mi consejo para el compañero docente es de que hay que tratar de ser lo más flexible posible, porque estas son realidades, pero usted tendrá que determinar hasta cuándo, ¿verdad? Si es para el lunes, ok, le voy a dar para el que lo presente el día mañana, martes o miércoles, ¿verdad? Pero por favor, cerciórese de que no pase de esta fecha, porque tenemos un calendario que cumplir, algo así. Y bueno, también tenemos algunas personas que nos están siguiendo en Facebook Live de la cuenta de la DIEUNA, y voy a compartir una pregunta aquí. Dice, ¿qué hacer si el alumno envía un mensaje con copia a todos los compañeros tratando mal al maestro? Al inicio, tanto en el mensaje de bienvenida, hay que poner algunas reglas del curso, ¿verdad? De que se va a tratar en el marco del respeto a todos, tanto docentes como estudiantes. Y si esto llega a suceder en el proceso del curso, entonces se le tendrá que decir a, por ejemplo, Jorge, le recuerdo que el lenguaje utilizado es en el marco de respeto. Si usted no está de acuerdo con alguna ponderación, alguna actividad, podemos discutirlo, ¿verdad? Pero en el marco del respeto. Entonces, uno tiene que ser modelo. No podemos evitar de que alguna vez nos vayan a mandar un mensaje algo ofensivo, pero uno siempre tiene que ser el modelo de cuál es el lenguaje que vamos a utilizar en esta conversación. Si no, no va a haber discusión. Correcto. Bueno, voy a leer algunos comentarios más. Solo quiero ver el tiempo. Dice, excelente el tema y sobre todo de aplicabilidad, no solo en el ámbito educativo de la universidad, sino también en nuestros hogares con nuestros hijos que están recibiendo su educación en línea. Me ha sido de mucha ayuda. Gracias. Aquí otra docente comparte una experiencia que tuvo. Dice, muchas gracias por su presentación. Sus recomendaciones serán de mucha utilidad. Esta semana apliqué una pequeña encuesta a los estudiantes en mis aulas virtuales para ver cómo había sido para ellos la experiencia de la transición de presencial a virtual. Y afortunadamente ellos expresan que fue en su mayoría satisfactoria y exitosa. Y varios de ellos expresan que prefieren las clases presenciales. Ahora, para este nuevo periodo, pues ya saben que no hay otra opción más que clases en línea, pero les motivaré desde el primer día. Muchas gracias.
Qué bueno, muchas gracias. Sí, bueno, y de allí tenemos muchas preguntas que básicamente han sido respondidas en el transcurso de la conferencia, que preguntan cómo mantener a los estudiantes motivados en una clase virtual. También preguntan mucho sobre las dificultades de conectividad, cómo pueden los docentes apoyar a los estudiantes que tienen problemas de conectividad. Y también un comentario muy común es que también se abordó pues a lo largo de la conferencia, es que los docentes expresan que se sienten como con mucha carga académica o sobrecargados porque están con sus clases en línea y al mismo tiempo están recibiendo capacitaciones y muchos de ellos no se sienten familiarizados con el uso del campus virtual, de la plataforma Moodle. Entonces, eso les genera mucha carga, cierto estrés y ansiedad. Sí, hay varios comentarios respecto a ese asunto. Entonces, ellos preguntan, ¿qué hacer en estos casos? A mí me gustaría agregar algo, y sé que lo hemos abordado ya, Sonia, pero es poco a poco. Es un proceso, pues no podemos ser expertos, por ejemplo, en la plataforma Moodle, con una capacitación. Tenemos los conocimientos básicos, pero aún vamos a tener muchas dudas. Yo llevo trabajando muchos años en la plataforma Moodle de la universidad y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y estoy haciendo consultas. Todo el personal de la DIE lo sabe, a todo el mundo paso llamando para que me auxilien. Entonces, esto es un proceso, no van a ser expertos, empiecen con lo básico y ahí van a ir resolviendo poquito a poquito sus dudas y recuerden que no están solos, tienen un equipo de trabajo que los está apoyando, ¿verdad? Sus compañeros y también está el personal de la DIE. Bueno, Máster Uceda, la verdad que ha sido muy enriquecedora la conferencia y los consejos ante estas situaciones que todos los docentes y los mismos alumnos estamos viviendo. Entonces, para cerrar la conferencia, le pedimos que nos pueda hacer unas palabras de cierre o una conclusión final y después de eso voy a dar algunos anuncios. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias al personal de la DIE por la invitación y porque siempre están apoyándome en todas las dudas que consultas que yo tenga. Quiero decirles de que estas habilidades socioemocionales no solamente son para dar clases en línea o ser un docente, las vamos a ocupar en todos los aspectos de nuestras vidas. Son competencias que ya se solicitan en el ambiente de trabajo. Ustedes mismos lo pueden ver, que dice que algunos requisitos, conocimientos, pero que también tenga capacidad de liderar, de comunicarse, de empatía, y lo necesitamos en el día a día. Al aprender una, vamos a ir aprendiendo otra y otra y otra. Entonces, adelante, adelante. Yo sé que esto es pesado, la docencia es pesada, la docencia en línea en este momento es pesado porque no estamos adaptados del todo, pero vamos a salir adelante porque somos docentes, somos docentes, somos educadores, hemos nacido para esto. Sí, muchas gracias, Máster Uceda. A continuación voy a dar la palabra a la doctora Quintanilla. Sí, muchísimas gracias a la Máster Diana Uceda de realmente que ha sido enriquecedor el haber compartido este tema y hacerlo desde su experiencia como docente. Creo que eso tiene un alto valor. Y creo que eso generó mucha empatía con los participantes, que siento que muchos son profesores universitarios. Así es que creo que a todos los que hemos sido partícipes de esta conferencia, hemos sentido mucho aprendizaje, hemos sentido mucho conocimiento práctico para ponerlo en marcha en esta docencia mediada por tecnología. Y quise intervenir también porque hay muchas preguntas. Sentimos que hay mucha angustia todavía y ansiedad de parte de nuestros profesores. La conferencista ya lo explicó. Esto es un proceso y debemos de entenderlo nosotros como educadores
que el aprendizaje se logra a través de la práctica del conocimiento, del desarrollo de actividades, y que no pueden querer ser docentes. Si tienen 20, 30, 10, 15 años de ser docentes presenciales, no pueden pretender ser buenos docentes en línea en un periodo de capacitación de una, dos, un mes. En este segundo periodo que vamos a iniciar en la universidad, hay todo un proceso de capacitación. Ahorita tenemos 1,400 profesores en el curso de docencia en línea. El curso de docencia en línea es el ABC para la docencia en línea, para esa resignificación del rol de un docente presencial a una docencia mediada. Con todas las consultas que he leído y los comentarios, unos que pues ha respondido magistralmente la conferencista, hay otros que no son de la competencia de ella, sino son institucionales. Yo solo los quiero animar a lo que ella señalaba también, y es a poner esa actitud positiva para esta transición y poder disfrutar ese aprendizaje que quizás muchos hace tiempo no se sometían a procesos de aprendizaje un poco más sistematizados. Vamos a estar el mes de junio, ¿verdad?, trabajando en procesos de cómo adecuar esa guía didáctica, de cómo usar el aula virtual. Y ella también señalaba algo bien importante, el acompañamiento. En la universidad, nuestros profesores de la universidad no están solos. Y hemos socializado dónde solicitar esa ayuda técnica y pedagógica. Y esa es la DIE y el CED y la DGT. Y en los centros regionales también tenemos unidades. Así es que no están solos en el caso de los profesores de la universidad. Y ahorita me quedo con la inquietud que la voy a plantear al instituto, de que podamos generar un espacio. Y quizás ahí la máster Diana puede apoyarnos de ayuda, no digo yo de atención, sino de ayuda o de acompañamiento a los profesores en este tema, ¿verdad?, de habilidades socioemocionales, para que durante todo este segundo periodo podamos tener una asistencia permanente para fortalecer y tener, qué bueno, tener, miren, este acompañamiento cuando viene de docentes que están trabajando y que están experimentando todas estas situaciones con sus estudiantes, siempre hay una respuesta oportuna. Todo tiene solución. Y estas comunidades de aprendizaje son muy importantes para poder ir retroalimentando a los docentes. No pueden querer tener una docencia de calidad en solitario. Tienen que promover el intercambio y el aprendizaje colaborativo entre pares también para ir avanzando en este proceso. Los que ya llevan varios años, porque en la Universidad Nacional hay muchos profesores como la máster Diana, de muchos años de estar trabajando y mejorando su docencia en línea. Muchos están iniciando ahorita. Lo que la institución les ofrece es el acompañamiento. Y como ya les dijo la máster Diana, sí hay que invertir tiempo. Luego uno, cuando va agarrando experiencias, va resolviendo colectivamente, ya no de uno en uno. Se lo digo porque ahorita yo soy tutora de un curso de docencia en línea y al no recordarme cómo descargar una lista de participantes para tener todos los correos y enviarlos, tuve que agarrar correo por correo. Después, una compañera mía de la DIE me explicó cómo tenía que descargar el listado. Entonces, como les digo yo, aun cuando uno ha sido experto y ha dejado algún tiempo de estar mediando procesos educativos en línea, tiene también que volver a practicar, volver a preguntar. A mí me queda ahorita una actividad que logré captarle a la máster Diana, de ese tablero motivacional. Entonces, como les digo yo, en este intercambio académico encontramos soluciones para poder sobrellevar de manera menos pesada esta nueva resignificación del rol del docente presencial hacia una docente en línea. Así es que esto es poco a poco. Les digo yo, vamos a tener que generar otros
conversatorios, creo, para poder ir aportando y dando ideas a todas estas dudas que tienen nuestros profesores. Pero creo que ha sido una mañana muy rica, de mucho aprendizaje. En la DIE tomamos muchas ideas hoy compartidas de la misma interacción en las preguntas y comentarios, y como les digo, creo que lo que sí podemos trabajar con el instituto es ese espacio de apoyo y de diálogo socioemocional con los profesores, y teniendo a disposición por lo menos de 8 a 5 de la tarde alguien que pueda estar atendiendo esta parte socioemocional de nuestros profesores. Y sí se ha hecho hay una encuesta que hizo la universidad a estudiantes y a docentes, pero una investigación nos falta sobre esta parte socioemocional con los profesores. No nos ha quedado tiempo en la DIE de poder prepararla, por eso la DIE no ha aplicado ninguna encuesta, porque no queremos aplicar una encuesta por aplicar, queremos hacer una investigación educativa de la parte pedagógica, de la parte emocional y de la parte técnica de estudiantes y de profesores. Pero tenemos que estructurar un proyecto de investigación, y ahorita estamos sacando lo urgente, capacitando a los profesores para este segundo periodo intensivo virtual. Así es que muchas gracias, ya vendrán espacios donde podemos ir conversando con mayor amplitud todas estas inquietudes que tienen, pero no se sientan solo, como ya les dijo también la máster Diana Euseda, en la DIE estamos para ir acompañándolos y buscando soluciones a todas estas situaciones que ustedes plantean a nivel de ustedes y de sus estudiantes. Muchísimas gracias, y los dejo con Sonia Navarro. Sí, licenciada Euseda, algunas personas están pidiendo sus datos de contacto. No sé si los quieren compartir, sería un correo electrónico. Ah, estaban en la presentación. Ahí está. Ahí se puede ver, sí. Ahí está bien. Bueno, mientras pueden copiar los datos de contacto de la licenciada Euseda, quisiera comentarles que invitarlos a participar en la próxima conferencia que se va a desarrollar el día viernes 5 de junio, y el tema es estrategias y herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea en las áreas STEM, que es el área de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y para esto vamos a tener a 3 docentes con experiencia en estas áreas que van a compartir estrategias y herramientas para el aprendizaje en línea. Y bueno, y también un agradecimiento a todas las personas que se conectaron a través de Zoom y las que se conectaron a través de Facebook. Muchas gracias por participar. Pues los esperamos en nuestro próximo seminario, conferencia. Y nuevamente gracias a la Máster Euseda. Y damos por cerrado esta sesión.